Esperemos y ya esté disfrutando de esta tarde en compañía de la familia para estar todos juntos bien informados y para no hacerlos esperar más, vamos al corte informativo. Lluvias en Tapachula desbordaron a los ríos Texcuyoapan, Tipillo y Cuatancito, lo que causó encharcamientos en viviendas. SEDENA y Protección Civil del Estado atendieron a los afectados. Por canal de baja presión en el sureste mexicano se mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes en 7 regiones de Chiapas: Soconusco, Sierra, Istmo Costa, Selva, Tulijá, Norte y Mezcalapa. En gira de trabajo en Tapachula, el gobernador Manuel Velasco arrancó el programa emergente de pavimentación de calles e inauguró la unidad de docencia de la Universidad Politécnica. Instalan en Chiapas el Consejo Estatal contra las Adicciones. Promoverá, implementará y evaluará los programas orientados a tener una sociedad más sana, alejada de vicios y malos hábitos. San Cristóbal de las Casas es sede del tercer encuentro de radios públicas, educativas y culturales de Mesoamérica y el litoral del Pacífico. En información nacional, luego de que 2 encuestadores fueran linchados en Ajalpa, el gobierno de Puebla asumió la seguridad del municipio, por lo que llamó un caso de alteración grave del orden público. La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México solicitó la ampliación de 1 año para que las televisoras de los estados cumplan con el apagón analógico. Esto ha sido la información más importante que este gran equipo ha presentado para usted. Nos vemos el día de mañana, ya viernes.